Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Sí, llevaba mucho tiempo prometiéndolo, os había dicho que os iba a hacer un ranking con las que para mí son las mejores canciones de Shakira, y es cierto, he tardado bastante, pero porque también quería que me diese tiempo a digerir este nuevo disco de Shakira El Dorado y así poder valorar si en mi top 10 estaba alguna de estas canciones. A ver, es muy difícil hacer un top 10, así que lógicamente he engañado un poco en el titular porque he dicho, este es mi ranking, las 10 mejores canciones de la historia de Shakira, pero he hecho un ranking con 18, ¿vale? Luego es lo importante, top 10, pero es que quiero que también sepáis cuáles son mis otras canciones favoritas de Shakira. Lo que pasa es que poner 18 es como... ¿Qué número es el 18? Solamente nos sirve para ser mayores de edad en España, pero donde esté un 10, que se quite lo bailado. Así que bueno, os voy a decir este ranking también incluyendo del 18 al 10 para así que podáis valorar cuáles son mis canciones favoritas y cuál es la Shakira que más me gusta a mí. Así nos vamos conociendo mejor, ¿no? Sabiendo qué canciones de Shakira nos gustan más. Es que es muy difícil porque hay tantas canciones que, madre mía. ¡Comenzamos! Bueno chicos, yo de antemano creo que hay dos tipos de seguidores. Los que ponen como favoritas a Loca, Loba, Hips Don't Lie. Bueno, son temazos que para mí son temazos para bailarlos. Pero a mí lo que más me gusta es cuando Shakira nos cuenta una historia. Lo cierto es que a mí me llenan de una forma que ni os imagináis. Así que yo voy a comenzar con este ranking. En el puesto 18 yo coloco a Un Poco de Amor. Me gusta mucho esta canción. En el 17, Las de la Intuición. Es cierto que este es un tema bailable, que el videoclip es bastante llamativo dentro de los de Shakira, ¿no? O sea, para empezar, esa peluca morada, lo que ella pretende transmitir de esa chica Barbie. No sé, es un videoclip llamativo, me gusta bastante la de Las de la Intuición. En el 16, Ojos Así, es un temazo, pero era muy difícil con lo que es mi top 10 meterlo ahí. En el 15, Toneladas, la verdad es que ya os dije que esta canción del nuevo disco salta a una de mis favoritas de Shakira. En el 14, Nada. En el 13, vamos a ver, este tema, Men in This Town, yo nunca he entendido por qué ha tenido tan poca repercusión. Es un temazo tanto para las discotecas, como para que suene en las radios, como para que ella lo aproveche en su gira. Y no ha sido así, qué pena. En el puesto 12, No Creo. Ay, es que este tema me sale una sonrisa solo de escucharlo. En el 11, uno mítico, ¿Dónde están los ladrones? En el 10, ya empezamos, ¿vale? No me he dado cuenta, hemos saltado del 11 al 10 así sin ningún tipo de emoción. Pues bien, vamos a dárselo porque entramos en el top 10. En el top 10, en el puesto número 10 coloco Sale el Sol, que fue uno de sus singles, uno de los videoclips y que sirvió para el anuncio de Freixenet y que me parece un auténtico temazo y que además se lo dedicó a Gustavo Cerati. ¡Qué tema! ¡Qué tema! En el número 9, Ready for the Good Times. Además, si habéis visto su gira, en la gira Mangosta, esta canción es una pasada. Ese baile, esas luces, esos colores, ¡buah! En el puesto número 8, Poem to a Horse. La verdad es que mi inglés, mi pronunciación, lo siento, es un poco para allá, pero bueno, yo me intento expresar lo mejor posible. Poem to a Horse, que además es ese tema que... es tan impresionante, ¿no? O sea, cómo habla de alguien al que has querido y que tiene una adicción. En el 7, otro temazo que me ha dado pena que no tenga videoclip. Aunque en la gira, en la de Sale el Sol, en París, tenemos una actuación espectacular. Os estoy hablando de antes de las 6. En el puesto número 6, una canción que la verdad es que estoy deseando escucharla en directo porque la hemos visto en alguna actuación en directo, pero no en una gira, y me apetece verla en una gira. Se trata de Empire. Me parece un auténtico temazo y es un tema que no dejo de oír nunca. En el 5, Inevitable. ¿Cómo cambió esa Shakira, no? De la de Inevitable, que no le gustaba el fútbol, a la de ahora, que se enamoró de Piqué. ¿Cómo ha cambiado? Pero mola también ver esa evolución. En el número 4, Pies Descalzos. Es una canción que yo creo que ha marcado la historia de Shakira y que a mí me flipa, me encanta y además... la ha marcado no solamente a nivel musical, sino también a nivel de la fundación. Así que yo creo que es una canción emblema de Shakira. Que me gustaría escuchar alguna otra vez con alguna nueva versión, que la actualice, ¿sabes? Que haga una versión de acorde a los tiempos de ahora de Pies Descalzos, a ver qué sale. O incluso hacerla de forma... con una orquesta sinfónica, no sé, algo así. Me encantaría ver Pies Descalzos de otra forma. En el número 3, un temazo que para mí es un temazo, o sea, un temazo allá donde los haya en la historia de la música, por lo que significa,
por lo que cuenta y que seguramente no le habréis puesto muchos de vosotros ahí tan arriba, pero para mí sí, lo siento. Es Octavo Día. El número 3 se lo merece Octavo Día. El número 2 se lo merece otra canción que también interpretó. Iba a decir para, pero en realidad es con, o sea, con Gustavo Cerati. ¿Qué tema? Día especial. Es que esta canción es escucharla y sale lo mejor de mí. Tengo un día estresado, tengo un día malo y escucho Día Especial y me flipa. Y en el número 1, la canción que a mí más me ha marcado de Shakira, no sé, yo recuerdo que sonaba en la radio y que me la grababa en la cinta, porque era la época de las cintas, y siempre la pillaba empezada y era una putada, porque yo quería pillarla desde el principio. Y era como, estaba esperando a que saliese y ¡boom!, darle al rec. Me pasaba horas esperando a que saliese. Se trata de Suerte. Es un temazo para mí. La verdad es que estoy pensando hacer otro vídeo en el que hable de temas que han significado algo en mi vida. Porque no solamente es un ranking de las mejores canciones, es también un ranking de las canciones que han significado algo en tu vida. Para mí estas son las mejores canciones de Shakira, pero hay momentos en mi vida que han estado marcados incluso por la canción de Loba, por la canción de Loca, por el Keeps Don't Lie. Hay momentos en mi vida que han estado marcados por esto, por el Beautiful Liar. Entonces, querría compartirlos con vosotros esos momentos. Y ya hay otro vídeo hablando de eso, pero ahora nos vamos a centrar solamente en este ranking. Para mí es este ranking el esencial de Shakira, son canciones sin las que no podría vivir de Shakira. Me gustaría saber también vuestra opinión, me gustaría que me comentaseis cuál es vuestro ranking de Shakira, cuál es vuestro top 10, y nada, saberlo. Chicos, quiero saber cuál es vuestro top 10 de Shakira. A ver si me lo podéis dejar escrito en los comentarios, que me apetecería leeros. Un besote, chicos, darle al like si os ha gustado el vídeo o al dislike. Recordad que esto simplemente es una opinión, que si está entre vuestras favoritas, Loca, Loba, me parece genial, porque para algo Shakira ha hecho esta música para que nos guste, y que oye, que nos respetemos ante todo. Suscribíos, que estéis invitados, y un besote enorme, chicos.